Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro entre el equipo de Mineras y las chicas de Holanda Tecoloapan. Después de que las chicas de Mineras vienen de descansar, a ver qué nos ofrecen en esta bonita tarde. Por ahí traen a una de sus chicas en la tabla de goleo. Si no me equivoco, es a Vargas, que viene en el cuarto lugar y ellas se posicionan ahorita en el séptimo, pues con 11 puntos, mientras que Holanda Tecoloapan me parece que están en el sexto con 16 puntos después de haberle ganado al equipo de Liga Los Ángeles. Vamos a ver el día de hoy quién se lleva los puntos a casa, que ambas escuadras obviamente los necesitan y veamos qué es lo que nos van a regalar esta tarde. Comienza por ahí, las chicas de Holanda Tecoloapan con un trayazo esperando a ver si tocaban a la puerta de las chicas de Mineras, pero todo tranquilo, se va por un costado y ahora la esférica la tienen las chicas de Mineras buscando a media cancha a una de sus compañeras. Por ahí le intentaban quitar el balón. Me parece que se viene el primero y se va por arriba de la puerta de las chicas de Holanda. Aguas con las chicas de Mineras, que se ve que hoy vienen inspiradas. Es una escuadra que, como bien se ha dicho, son chicas muy jóvenes y que la verdad tienen una condición que varios de nosotros quisiéramos aquí en la producción. Yo creo que también Galleta quisiera tener la misma condición que ellas. Por ahí vemos que empieza a tocar Holanda, un poquito difícil dejar el balón en el piso. Por ahí me parece que no se están acomodando y las chicas de Mineras les están cerrando bien los espacios. Nuevamente las chicas de Holanda están buscando a ver por dónde pueden salir jugando, pero se les complica un poquito por ahí quedarse con el esférico y tienen que regresar con la cancerbera, que nuevamente está bien cubierta por una de las chicas de Mineras, que aguas le quiere hacer por ahí la fiesta, no la deja salir y tiene que recurrir rápidamente a uno de sus defensas, que ahí se equivoca y se andaba quedando con el esférico, pero le bota mal y ahora es de las chicas de Holanda. Holanda nuevamente ahí buscando en el centro a ver si se podían quedar con el esférico. Me parece que es Mariana la que buscaba por ahí, pero nuevamente Mineras tiene la opción. Le pegó, me parece que un poquito débil y la portera estaba bien posicionada. Nuevamente es Holanda quien intentaba salir, pero aguas con las chicas de Mineras porque ellas sí buscan literalmente el error para poder hacerles daño a las chicas de Holanda. Y en una de esas se puede venir el primer tanto de las chicas de Mineras. Por ahí va a ser un tiro de esquina por parte de las chicas de Mineras, que el día de hoy lucen ese bonito traje morado, buscando por ahí cómo pueden entrar. Tiene ahí el esférico, le va a intentar, pero le estorbaba. Nuevamente tienen el esférico buscando ver por dónde podían pasar, pero las chicas de Holanda saben que tienen que ponerse a las vivas porque si no, de lo contrario, se viene el primero para Mineras. Nuevamente es un tiro de esquina, está buscando por ahí una de sus compañeras, la deja pasar y se va por un costado de la portería. Me parece que por ahí le pegó un poquito más abajo y se va por arriba de la portería de las chicas de Holanda. Por ahí ya están pidiendo un tiempo fuera las chicas de Holanda. Se reanudan ahí las actividades y ahora es el equipo de Holanda quien intentaba salir, pero rápido les cortan la inspiración a chicas de Mineras y por ahí buscaban quedarse con el esférico. No se da la oportunidad, pero sí logran un saque de manos a favor de ellas. Por ahí buscando a ver si podían concretar la jugada, pero Holanda ahora es quien va
Y aguas con esta jugada porque se puede venir el primero de Holanda. Le intenta y nadie cerró ese buen pase que les estaban. Le filtró un bonito pase, pero nadie pudo cerrarlo y casi cantábamos el primero de Holanda. Por tanto estarle echando porras a Minera, se me olvidó que también Holanda por ahí puede hacerle daño sin que ella se lo esperen. Le corta muy bien ahí la defensa de Holanda, que está bien plantada y que nuevamente están tocando el balón para ver ahora qué. Me parece que le sirvió el tiempo fuera porque las veo un poquito más conectadas. Ya se están hablando, ya se están buscando. Y ahorita pues vemos ahí como están intentando quedarse con la esférica, pero las chicas de Mineras están bien plantadas y están viendo que pues que no pasen, porque si no de lo contrario saben que les pueden hacer daño. Por ahí se intentaba acomodarse, se le quedó por ahí la pierna a Sayuri y nuevamente es Holanda quien está defendiendo, no ponen el balón en el piso, ahí parecía un poquito de ping pong y ahora nuevamente tienen que ir rolando atrás con su cancerbera para ver si puede hacer un saque largo y buscar a Mariana arriba. Al parecer no se va la esférica y nuevamente es Mineras quien tiene el balón y está buscando cómo puede pasar, pero por ahí Holanda nuevamente les está haciendo la fiesta. Y pues Mineras está confiando, me parece que un poquito, y en el tiempo fuera a Holanda me parece que le dan una motivación porque entraron con una actitud muy diferente a cuando empezó el partido. Creo que ya les dijeron cuáles eran los roles que tenían que hacer y los están llevando a cabo como se les está diciendo. Por aquí estamos viendo cómo nuevamente están buscando cómo cambiar el juego para poder pasar, pero nuevamente es Holanda quien tiene el esférico. Aguas aquí con el contra porque se puede venir el primero, le queda por ahí el balón. Nuevamente Holanda se calma y alza la cara para ver cómo puede armarla. Tiene que ir atrás y ahora está buscando su capitana, la que pues está viendo a ver por dónde puede pasar. Le pega por ahí un trayazo, le queda mal el balón, nuevamente lo tiene. Mariana podía hacerse de la gloria, pero me parece que no se acomoda. Le intenta por ahí otra de sus compañeras meterle un trayazo, pero les incomodan ahí las chicas de Mineras y aguas porque se puede venir ahora el primero. Al parecer por ahí dicen que sí la tocan las chicas de Mineras y nuevamente va a ser un tiro de esquina a favor del grupo del equipo de Holanda Tecolhuapan. Por ahí están tocando, están viendo a ver quién la agarra mejor parada, intentaban ahí rapidito, pero nuevamente las chicas de Mineras están bien plantadas esperando a que no les hagan daño porque pues ya están cerquita de tocarles la puerta y pues nuevamente ahí ya le querían salir jugando. Se les complica un poquito y nuevamente es Holanda quien se queda con el balón. Llega a las manos de la cancerbera de las chicas de Mineras y nuevamente va arriba buscando a la chica que tiene la punta, pero por ahí se me estaban haciendo bolas las chicas de Holanda, salen victoriosas y se quedan con el balón. Nuevamente van con su cancerbera. Va para un pase largo para Mariana, pero es demasiado y nuevamente llega a las manos de la portera de las chicas de Mineras, quienes luego luego empiezan a tocar y tiene que ser un pase corto y después uno largo. Por ahí me parece que se le quedaba la pierna, le costaba un poquito quedarse con la esférica y pues ahora va a ser para las chicas de Holanda, que por ahí van largo buscando. Me parece que Mariana es la que se va a quedar con la esférica y sí, sí es así. Esperaba que una de sus compañeras se moviera para darle el pase, pero creo que pues no le llegó la información que era y la deja pasar. Así que nuevamente es el equipo de Mineras quien salía, pero llegan hasta el otro lado y ahora es la portera del equipo de Holanda Tecolhuapan quien tiene la esférica. Por ahí estaban intentando ver si Mariana nuevamente podía quedarse, pero me parece que se le estaba complicando un poquito y ya vemos que por ahí van a hacer un cambio. Y ahora es nuevamente Mineras quien tiene la esférica. Ojo aquí porque se podía venir el primero. Me parece que salió muy bien la portera, pero nuevamente ojo ahí con las chicas de Mineras, porque en este tipo de jugadas es cuando suelen meter los goles. Nuevamente por ahí buscaba a ver si por arriba con una cabecita podía meter el primer tanto. Se les complica un poquito y ahora va a ser un saque de meta para el equipo de Holanda. Nuevamente buscando a ver si arriba se podían quedar con el esférico. Me parece que dicen que sí le toca la mano. Y ahora va a ser para el conjunto de Mineras. Que pues están, la verdad, están buscando a ver cómo pueden armar la jugada, cómo la pueden empezar a hacer para que
Pues ya entra el primero, porque la verdad es que sí, sí está un poco difícil que le pasen a Holanda entre contraataques. Ya aquí me estoy volviendo loca, ya no sé quién tiene el esférico. Y disculpen ustedes, de repente ya no sé. Veo que la trae una y ya cuando menos me doy cuenta ya se las quitaron. Nuevamente aquí Holanda intentaba salir, busca por uno de sus costados, se encuentra bien y se quedan con el esférico. Intentan salir entre dos, pero me parece que por ahí la empujaban un poquito y ahora va a ser falta a favor del conjunto de Holanda. ¿Cómo ves el partido, Galleta? Bastante bueno, todavía no se abre el marcador, pero los dos equipos han estado buscando llegar a las áreas rivales, como ahorita que Holanda tiene la oportunidad por medio de un tiro libre ahí con Sofía, me parecía, pero bastante bueno todavía el encuentro no está para nadie en estos primeros minutos, esperemos ya caiga un gol. Así es, está muy reñido este partido. La verdad es que ambas escuadras nos están regalando una joya. Como les decía, las dos se quieren quedar claramente con los puntos porque pues están una arriba de la otra, entonces sí les hace falta. Ahora les están dando ahí indicaciones de que tranquila, que armen la jugada, que alcen la cara, pero por ahí no se entendían y nuevamente es Mineras quien tiene la esférica. Parece que pues iba de espaldas y no se fija en dónde estaba la portería, se va por un costado y nuevamente es Holanda quien sale jugando buscando cómo poder nuevamente hacerles daño, pero es lo que les repito, entre la defensa de Holanda y la defensa de Mineras, la verdad es que es un poco complicado para ambas escuadras que se venga el primero porque saben cómo defender la portería. Y creo que si no se ponen aquí las pilas, nos podemos ir a lo mejor en un 0-0. Y pues veamos a ver si acaso ya se empiezan a hablar, se empiezan a concretar las jugadas y más que nada, pues que ya cantemos el primero, porque la verdad es que hoy venía muy fresca de la garganta, pero al parecer no quieren que cante el primero. Por ahí le pegaba de fuera y tentaba, pero la cancerbera la aguanta muy bien. Se hace por ahí una finta en las chicas de Holanda, busca por dónde salir, anda pues paseándose por toda la cancha, ya le hizo tres recortes, le intenta y ¡gol! Gol del equipo de Holanda, este está 1-0, joya de gol que nos acaba de regalar, me parece que es Aidé Dorantes quien anota, tremenda, tremenda joya. Ah, Sofía, perdón, es que me mandaron mal los nombres, les digo que andamos aquí con fallas técnicas y por ahí también las mineras ya se andaban intentando. Ustedes disculpen, pero es que de repente me mandan nombres que no son y entre tantos partidos que tenemos tantas niñas por aquí, nos hacemos bolas, pero pedazo de gol que nos acaba de regalar nuestra querida Sofi. Para mi punto de vista creo que sí tiene que estar entre los mejores goles y pues por ahí vemos nuevamente ahora Mineras son las que tienen que buscar la forma de quedarse con el esférico y pues empatar esto porque si no de lo contrario Holanda ya está empoderado y se puede venir el segundo. Por ahí vemos que le va a intentar y en dos tiempos se queda la cancerbera del equipo de Mineras con ese esférico. Nuevamente se avienta por uno de los costados, una de las carreras que era lo que les decía, las chicas de Mineras. Creo que una de las características de este equipo es que tienen unas piernas para correr que Dios nos agarre confesados. Nuevamente ahí buscan a Sofi para ver si puede hacer algo. Por ahí no se habla bien con una de sus compañeras y pierden el esférico. Ahí le vamos a reclamar a la producción porque no nos dan bien los nombres. Entonces, ustedes disculparán para que no me anden linchando luego ahí en los comentarios. Entonces nuevamente vamos a tener un saque de manos para el conjunto de Mineras. Mineras buscando por dónde puede entrar aguas aquí porque se podía venir el primero de cabeza. Por ahí buscaba cómo, por dónde pasar, pero ahí estaba bien parada. Y ahora ya nuevamente es Mineras quien buscaba por dónde entrar. Nuevamente están por ahí haciéndose bolas, me parece que las chicas de Holanda y pues aguas porque deben de recordar que las chicas de Mineras
Por ahí, no sé cómo le hicieron, pero tocó arriba y ahora va a ser lateral para el equipo de Mineras. Nuevamente buscando por dónde pueden entrar, viendo a ver quién se puede mover, se da la media vuelta e intentaba por ahí, pero le toca, me parece que sí le alcanzaba a tocar a una de las chicas de Holanda y ahora va a ser un saque de esquina para el conjunto de Mineras. Por ahí le andaban pidiendo distancia, que porque no la dejan respirar y buscando, me parecía que estaba buscando directo a portería, se le complica un poquito, se intentaba dar la vuelta, se le complica, ya le habla, le grita a Sofi, le dice ya pónmela que ya le voy a tirar y le prueba, pero se va por un costado. Ojo con esta chica Sofi, porque me parece que no se va a quedar con las ganas de aventarse otro golazo. Me parece que la táctica que ella tiene es muy buena, digo, después de tres recortes que se aventó hace ratito y el tremendo golazo que se aventó y gol. Gol del equipo de Holanda, esto ya está 2-0. Pues al parecer se armó de valor y así como le llegó, se acomodó y dijo, pues vamos a pegarle a ver qué es lo que resulta y pues gracias a ese buen tiro, tenemos un 2-0 a favor del equipo de Holanda. Se reanudan nuevamente las actividades aquí en RG La Presa entre estos dos conjuntos de Holanda y Mineras. Esto ya está 2-0 a favor de las chicas de Holanda. Aguas que se viene el tercero. Ay, casi lo cantaba, pero se va por uno de los costados y aguas porque me parece que Holanda, como ya les había comentado, ya se empoderó y anda en el modo bichota, así que yo creo que no se van a quedar con ganas de ir por el tercero. Me parece que se están hablando bien, se están encontrando. Las chicas de Mineras me parece que de repente se me pierden un poquito y pues sí les cuesta como empezar a tejer las jugadas. La verdad es que es un gran equipo Mineras, solo les hace falta en este momento pues comunicarse más que nada, porque la verdad es que nos regalan una joya de partido siempre. Y pues esta no es la excepción, le va a intentar, pero nuevamente la portera de Holanda, que la verdad está siempre ahí donde le pegan las chicas de Mineras, y miren que eso de verdad que es difícil porque siempre buscan el gol. Por ahí me parece que hubo un recargón en la espalda. Y ahora me parece que va a ser, si no me equivoco, para el conjunto de Mineras. Ahí estamos viendo cómo están acomodando que la barrera, que les dicen que aquí, que allá, la portera también les da indicaciones y saben que aquí se puede venir un poquito de daño, así que tienen que ponerse atentas. Pero ahí nuevamente la portera, qué espectáculo nos está regalando.
todos los balones se los queda y pero vea nada más, Mariana no se queda atrás y también, bueno, ya tengo miedo de decir que es Mariana porque qué tal si ya la ando regando y tampoco es Mariana. Entonces, por ahí nos estaba regalando una joya de cómo, una cátedra de cómo se tiene que agarrar el balón y cómo se tienen que dar los pases. Por ahí les cortan la jugada a las chicas de Mineras y nuevamente tienen que hacer un saque de manos para ver si pueden avanzar un poquito y pues ya empezar a concretar este tipo de acciones. Nuevamente buscan, pero me parece que por ahí ya andaban marcando un pisotón, si no me equivoco, y va a ser nuevamente para el conjunto de Mineras. Tienen que aprovechar este tipo de jugadas porque la verdad es que les está costando un poco poder encontrarse entre ellas. La defensa está muy bien, pero de repente como que se me pierden y pues pasan este tipo de cosas de que no pueden terminarlas. Así que tengamos fe en que el equipo de Mineras ahorita ya nos va a regalar un tremendo gol como a los que ya nos tienen acostumbrados. Por ahí buscaban, pero ahora el contraataque se viene, el equipo de Holanda ya se está hablando. Aguas, porque por ahí me parece que le botó mal. No sé, por ahí me parece que decían que la jugadora dice que no había salido, el profe dice que sí, y pues aquí como se hace lo que dicen los árbitros, pues nuevamente es para el conjunto de Mineras, pero por ahí otra vez nuevamente el balón va arriba, ahora es ellas quienes estaban intentando por ahí terminarla, me parece que se queda una de las chicas de Holanda tirada y ahora es el profe quien dice que necesita asistencia porque no vemos que se levante. Ya, por aquí ya les regañé a la producción de que no nos mandaron bien los nombres, así que ya en un ratito espero no volverla a regar y decir otro nombre que no era. Se reanudan las actividades, al parecer sí estaba bien la jugadora. Y ahora nuevamente el conjunto de Mineras que intentaba por ahí salir, pero Holanda está insistente en que no las deja pasar. Y tienen que plantearse nuevamente qué es lo que deben hacer, cuál es la táctica para poder llegar a la puerta a tocar y que ya entre el primer tanto por ahí intentaba cabecear, me parece que le quedó un poquito mal o no la midió. Y nuevamente va a ser un saque de manos para el conjunto de Mineras, quien tiene que ir atrás para volver a empezar la jugada, empezarla a armar, porque sí había mucha aglomeración del otro lado. Intentaba por ahí quedarse con el esférico, le cuesta un poquito de trabajo y es nuevamente las chicas de Mineras quien por ahí estaban buscando tejerla, le da un taconcito, sí ve a una de sus compañeras, se la estaba poniendo, pero me parece que se la dio muy larga y nuevamente se la queda la portera de las chicas de Holanda, quien a mi punto de vista está dando un tremendo espectáculo el día de hoy. Porque miren que sacarle los goles a las chicas nuevamente. Oigan, qué forma de hacer los pases de esta chica número 19. Ya no voy a decir su nombre hasta que no me lo pasen porque no la quiero regar. Y qué tal si le doy gloria a otra que no era. Pero la verdad que necesitamos yo creo que unas clases para hacer ese tipo de joyas. Por ahí se andaba animando una de las chicas de Mineras. Le intenta, pero me parece que le rebota una de las chicas de Holanda y ahora van a buscar el tiro de esquina, viendo a ver qué es lo que se puede armar. Me parece por ahí que le intenta de cabeza y nuevamente se va por uno de los costados. Me parece que las chicas de Mineras son de las que más intentan los goles de cabeza. Nuevamente Sofía quien se queda con el esférico buscando por dónde puede pasar. Ve a una de sus compañeras que está mejor parada. Me parecía que le iba a intentar, pero le grita la capitana y le dice, déjamela a mí que yo sí voy. Pero estaba bien plantada la portera de Mineras. Nuevamente va arriba, pero ahora Holanda es quien se queda con el esférico.
Y ahora es Mineras quien se los quita, nuevamente Holanda, Mineras. Y intentaban por ahí quedarse con ella. Sí, ahora es el equipo de Mineras quien ya se quedó con el esférico. Le va a intentar de lejos, pero por ahí la portera se avienta como Memo Ochoa, le saca ese balón y ahora le regala un tiro de esquina. Pues esperando a ver si ahora sí ya se animan a meterlo, porque la verdad ya queremos cantar el primero. Por ahí igual nuevamente se amontonan todas y no se logra llegar a nada. Holanda por ahí intentaba llegar hasta arriba, pero le brincan las chicas de Mineras y le quitan la opción. Por ahí no se había acomodado después de que nos estaba dando pura cátedra, no se acomodó. Y nuevamente ahora es el equipo de Holanda quien intentaba quedarse, pero el balón sigue arriba y de lo contrario de que no lo pongan en el piso, yo creo que es muy difícil. Por ahí gritan que quedan 5 segundos, la verdad es que no me consta, no quiero darles datos erróneos, pero si eran 5 segundos, nos vamos al medio tiempo y regresamos, 2-0.
Se reanudan aquí las actividades. Ahora sí ya me pasaron los nombres para que no me vayan a linchar por ahí en los comentarios. Aquí las chicas de Mineras, que me parece que el medio tiempo les vino bien, les sentó bien y ahorita ya vienen más inspiradas. Por ahí me parece que va a ser un saque para el conjunto de las chicas de Holanda, quienes estaban por ahí intentando. Sofi por ahí andaba buscando a una de sus compañeras, pero nuevamente son las chicas de Mineras quien tienen ahora la esférica. Llega a última línea. Intentaban por ahí, pero las chicas de Holanda, que no se quieren meter en problemas y prefieren mejor mandarla para que sea un saque de manos para el conjunto de Mineras, intentando nuevamente, pero ahora va a ser tiro de esquina para el conjunto de Holanda. Ahora que ya tengo los nombres, le vamos a hacer una mención honorífica a Karen, que era la que nos estaba dando la cátedra. Y yo por ahí le andaba diciendo: Mariana, ustedes disculparán, pero es que la información se me tardó en llegar y ya saben, no he pagado mis datos. Entonces, nuevamente aquí vemos al conjunto de Mineras que intentaba hacer algo, me parece que iba muy largo, se la alcanzan a puntear las chicas de Holanda y ahora están intentando quedarse con la esférica, pero por ahí me parece que ya estaba marcando algo el árbitro y va a ser a favor del conjunto de Holanda. Le va a intentar, me parece que, a ver si puede hacer algo. Por ahí le queda el balón a Karen, si sí va a dar la media vuelta, le intenta y nuevamente le rebota a una de las compañeras de las chicas de Minera, me parece que le sacan el aire. Hasta a mí me dolió porque la verdad es que sonó bien feo. Y pues veamos qué es lo que nos depara ahora en el resto de este partido, que por aquí nos andaban comentando en la cabina que ya se empieza a tornar un poquito como si fuera un clásico entre estas dos escuadras, y la verdad es que pues sí se ve porque ambas están muy 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 aferradas a llevarse los puntos a casa. Ahorita un poquito pues Mineras que les está costando trabajo, pero no se pierde todavía la esperanza, porque la verdad es que mientras tengamos tiempo en el reloj, ellas van a intentar darlo todo para poder meter el primer tanto. Y ojo, porque después de este partido se nos viene un clásico, clásico del Doctor Simi entre dos escuadras que vienen puros doctores, y a ver qué es lo que nos regalan en esta tardecita. Ya se van a reanudar ahí las actividades. Las chicas de Minera son las que tienen el esférico, buscaban por ahí largo, pero nuevamente las chicas de Holanda les cortan la inspiración. Y pues tienen que buscar a ver por dónde pueden empezar a tejer, porque la verdad es que Holanda últimamente no las deja tocar, no las deja respirar y ya se me andan asfixiando un poquito. Nuevamente las chicas de Holanda tienen el esférico, tienen que ir arriba buscando a Karen. Karen intentaba por ahí, pero como traían ellas el esférico, me parece que les da la ley de la ventaja y ahora es Karen quien se nos queda por ahí en el suelo. Ya la levantaron, al parecer. Está bien, le dice tranquilos que todavía aguanto. Y nuevamente el conjunto de Mineras, pero pues lo que les decía, la verdad es que las chicas de Holanda saben que si les dan un poquito de espacio a las niñas de Mineras, puede venirse el primer tanto y es lo que pues no quieren, porque la verdad es que Mineras es uno de los equipos que con que anoten un gol, la verdad se animan y ya no hay quien las pare. Por ahí le intentaba, pero nuevamente pues la portera de las chicas de Holanda, les repito, les está haciendo un buen trabajo a estas chicas de Mineras. Está sabiendo cómo hacer para que no les hagan daño, porque sabe lo que les estaba comentando. Las chicas de Mineras son muy buenas jugando. Y la verdad es que la inspiración que les da cuando anotan el primer tanto es muy difícil que les bajen por ahí la energía. Por ahí logran ganar el tiro de esquina. Por ahí vemos que ya se empiezan a acomodar, a ver cómo se pueden meter. Hay dos chicas viendo a ver quién de las dos lo va a cobrar. Y pues ya ahí dan un pequeño toquecito. Nuevamente no la deja hacer nada a las chicas de Holanda y le regalan el tiro de esquina para ver si en esta ocasión ahora sí pueden concretar esta acción. No, la verdad es que estas chicas de Holanda, lo que les estaba comentando, están dándonos un buen partido. Por ahí andaba cabeceando, sacándoles el balón. Le da la vuelta y pues la verdad es que por velocidad sí tienen
Por ahí era mi querida Adriana quien le iba a ganar la vuelta. Por ahí le alcanzan a tocar el balón y ahora es Sofía quien se queda con él buscando por dónde puede salir, pero por ahí se andaba equivocando y la portera le dice tranquila que aquí me tienes, yo estoy viendo todo lo que haces. Y ahora nuevamente es el equipo de Holanda quien tiene pues el balón y por ahí intentaba darle, pero la verdad es que le falta un poquito de calcetose para pegarle al esférico. Le queda bien a una de las chicas de Mineras, está intentando Adri a ver por dónde puede pasar, pero nuevamente las chicas de Holanda están viendo, es Karen me parece que la que trae el esférico, la otra Karen, porque aquí hay muchas Karen, se complica por ahí un poquito, no se acomodaba y llega la otra Karen, porque les repito, aquí hay muchas Karen. Nuevamente Mineras se queda con el esférico, le ponen bien, le quitan bien el balón y ahora es Adriana quien la vuelve a tener. Adriana buscando por ahí tejer la jugada, le intentaba, me parece que estaba buscando a ver si llegaba, pero pues no, se nos quedó ahí parada y pues ya se complica para que se quedara con el esférico y ahora son las chicas de Holanda quienes tienen el saque de manos. Prefieren reventar, buscando a ver si Karen se puede quedar con ella en la cabeza un poquito, pero pues la conservara, ya sabemos que ahí siempre está bien parada. Nuevamente es Mineras quien va a salir jugando, buscando a ver si Adriana puede por ahí quedarse con el esférico, buscar el centro. Iba muy bien ese balón, pero me parece que sí le alcanza a tocar la cancerbera de las chicas de Holanda y ahora va a ser un tiro de esquina para el conjunto de Mineras. Por ahí cabeceando nuevamente el balón, buscando a ver si se podía lograr algo. Pero nuevamente pierden la oportunidad y ahora va a ser un saque de manos para el conjunto de Holanda, quienes van a buscar yo creo que un pase largo, viendo a ver si se pueden quedar con el esférico y nuevamente llegar del otro lado de la cancha. Por ahí le da un pase muy largo y la mata y ya no puede llegar por ella. Le metió mucho el pie mi querida Liliana. Y ahora es nuevamente buscando a ver si se pueden por ahí hablar, mandar un WhatsApp, un mensaje por Facebook para que se pongan de acuerdo y puedan pasar. Pero la verdad es que nuevamente les hacen el 2 contra 1 y salen victoriosas las chicas de Mineras, quienes les está costando un poquito de trabajo por ahí también. Liliana nuevamente está por ahí buscando quedarse con la esférica, me parece que sí le alcanzan a pegar. Y ahora marcan esta falta que va a ser a favor del conjunto de Holanda. Ahora es Holanda quien va a buscar un pase largo, me parece, para ver si alguna de sus compañeras puede cerrar ese pase, pero la verdad es que iba por uno de los costados, les cuesta trabajo y nuevamente es Mineras quien tiene que volver a empezar a ver por dónde puede salir. Por ahí andaban pasándose el balón por todo el cuerpo, le cometen por ahí una falta a mi querida Liliana Pacheco. Y ahora se viene una buena oportunidad para el conjunto de Mineras, que la verdad es que yo siento que sí podemos cantar el primero, a ver si se nos cumple. Se va muy por arriba, la verdad, pero pues se intentó, ¿no? Ahí es lo que está contando, que las chicas de Mineras no bajan los brazos, siguen ahí dándolo todo para que no pierdan la cabeza, porque ya saben que de lo contrario, si se pierden entre ellas, ya no va a haber quien la salve. Entonces, nuevamente sale el esférico y ahora va a ser para el conjunto de Mineras. Pero Holanda nuevamente por ahí le cae por atrás, no se dan cuenta por dónde cae. Me parece que por ahí tienen que ver cómo se pueden quitar la marca de las chicas de Holanda, porque la verdad es que les están leyendo todas las jugadas a las chicas de Mineras y eso es lo que les está complicando un poquito la existencia, por así decirlo, y es por eso que no se ha podido concretar el primer tanto de estas chiquitas de Mineras.
Nuevamente va el saque de manos, me parece que por ahí, por el tiempo de que se tardó, ahora va a ser a favor del conjunto de Holanda. Busca largo a ver si puede filtrar ese balón. Le hace por ahí la finta y deja que llegue a las manos de su cancerbera, quien tiene que reventar buscando arriba a ver si acaso por ahí se nos venía probablemente un autogol. La verdad es que por ahí tenía el esférico, no, pero se echa un brinquito la cancerbera del conjunto de Holanda y se queda con él. Ahora es Holanda quien está buscando a ver por dónde puede pasar. Por ahí me parece que es Daniela quien estaba haciendo la jugada, buscando a ver por dónde podía pasar, pero nuevamente les cuesta un poquito de trabajo ponerse de acuerdo. Y tienen que ir nuevamente las chicas de Mineras. Por ahí Adri bajaba el balón, pero ninguna de sus compañeras la acompañó. Y pues nuevamente las chicas de Holanda se quedan con el esférico. ¿Qué clase de Sophie para jalar, arrastrar y hacer lo que sea con el balón? La verdad es que es una gran jugadora. Después de la joya que nos regaló, pues ya que nos queda decir la verdad. Nuevamente es Holanda quien le estaba intentando por ahí a ver si chicle y pegaba el gol de Vero, pero pues no se pudo. Nuevamente es Adriana quien tenía el esférico. Intentaba buscar a una de sus compañeras, pero la verdad es que lo que les comentaba, la portera de Holanda está bien plantada, la están agarrando, la están encontrando siempre. Y ahora va a ser un tiro de esquina, ya que le alcanzaron a puntear el balón a nuestra querida Sofía. Están ahí como diseñando a ver por dónde pueden hacerla. Le intenta regresar el balón, pero no le sale. Y ahora le regala la esférica lisa a las chicas de Mineras. Mineras otra vez intentando salir, pero la verdad es que agarró como que mal parada a nuestra querida Dani. Y ahora ella es la que está buscando, a ver, pisando el balón, buscando por dónde puede pasar. Y tiene que ir atrás con otra de sus compañeras, quien les da un pase muy, muy, muy pasado. Y pues no se puede hacer nada más que nuevamente las chicas de Holanda comenzar, porque pues por ahí creo que no se están midiendo bien las chicas, no se están encontrando, no sé qué es lo que les está pasando, que les está costando un poquito de trabajo para comunicarse. Y es raro, porque lo que siempre se ha comentado en todos los partidos, las chicas de Mineras son chicas muy bien preparadas, que constantemente se les ve hablándose, pero pues ahorita creo que todas apagaron sus datos. Veamos qué nos regalan, se van a tiempo fuera. Se reanudan las actividades. Ahora son las chicas de Mineras quienes estaban buscando. Y qué tremenda joya nos acaba de regalar. ¡Gol!
Gol del equipo de Mineras, qué joya nos acaba de regalar. La verdad es que hasta a mí me dejó sin palabras. Yo pensé que se había ido por fuera, pero ya hasta que las vi a todas festejar, disculpen ustedes, pero no lo vi venir. Qué gol nos acaba de regalar. Me parece que fue Dani quien lo metió. Y pues fue lo que yo les decía, las chicas de Mineras no se iban a quedar con las ganas de meterles un gol a las chicas de Holanda y no duden que van a buscar darles, obviamente, batalla para meter el siguiente. Por ahí están peleando todas el balón, buscando, se hace mucha aglomeración de repente, como que buscando por dónde puedan entrar, entre que les caen todas y ya andan bien inspiradas, ya todas quieren meter el gol. Por ahí intentaban de cabeza, se echan un intento de chilena, le pegaba de fuera para ver si acaso chicle y pegaba, mi querida Jenny, pero se va por uno de los costados y nuevamente va a ser el conjunto de Holanda quien va a comenzar la jugada. Holanda nuevamente, Sofi es la que tiene aquí el esférico buscando cómo puede pasar. Pero nuevamente hace un recorte de esos magistrales de los que ya nos dio una cátedra hace ratito antes de su gol. Y ojo con las chicas de Mineras, es lo que les decía. Mineras anota un gol y se va para arriba y ya no va a haber quien las pare. Buscan por ahí largo a ver si puede hacer algo con el esférico, pero es Holanda quien prefiere reventar para no meterse en problemas porque ya saben que vienen inspiradas y la verdad es que es complicado. Entonces la agarra de espaldas, prefiere regresar. Por ahí ya le grita, le dice que ella la agarró, pero le da un pase demasiado largo y el esférico se va. Así que nuevamente se tienen que volver a acomodar. Por ahí me parece que todas se voltean a ver si todas están en su lugar correcto. Se empiezan ahí a hacer bolitas, a ver quién se queda, quién la busca, pero pues nuevamente es Holanda quien está tocando el esférico, buscando a ver si Karen llegaba por él, pero pues la cancerbera ya le quita la oportunidad y tiene que salir en cortito, rápido, con una de sus compañeras para ver si ella que está mejor parada y sin una marca, por ahí se le complica un poquito y sale victoriosa, pero nuevamente le cortan la inspiración. Intentaba por ahí buscar, me parece que a Karen, no la encuentra, pero sí ganan un saque de manos. Karen nuevamente se le acomoda por ahí el balón, me parece que le estorbó por ahí una de sus compañeras. Se quiere hacer de ahí de la gloria un poquito mi querida Evelyn, pero pues ya le estaba estorbando su compañera, ahora va largo ese balón. Pues ya por ahí ya nos están diciendo que va a haber una corrección. Y a ver ahora qué nos depara. ¿Qué nos depara el destino con las chicas de Holanda que ahora lo van a tener a su favor? Me parece que ahí se están poniendo de acuerdo a ver quién es la que lo va a tirar. Pero me parece que sí es Karen y gol. Gol del conjunto de Holanda. Me parece que por ahí le andaba rebotando a una de las chicas de Mineras. Esto ya se pone 3 por 1. Mi querida Karen le mete por ahí un trallazo. Me parece que le andaba sacando el pulmón a una de las chicas de Mineras. Y pues entra ese tanto, es como dicen, pues con lo que sea, pero gol es gol. Así que pues ahora las chicas de Mineras me parece que cometen una mano y nuevamente va largo buscando a ver si podía por ahí cabecear Karen, que qué joya nos podía regalar, pero encuentra el esférico, la cancerbera, y pues no pueden hacer nada más que un tiro de esquina. Por ahí le alcanza a tocar una de las chicas de Mineras. Nuevamente el saque es para las chicas de Holanda. Holanda nuevamente la tiene. Por ahí no se hablaron y van todas al choque. Evelyn es quien sale de victoriosa y por ahí tiene que buscar a una de sus compañeras atrás, quien encuentra a Sofi. Sofi por ahí haciendo unas cátedras de. ¡Ay! Por ahí le estaba dando un tremendo trallazo. Me parece que es Liliana quien la estaba intentando y la verdad es que sí le metió un. Nos dejó por ahí todavía vibrando la red.
Pero nuevamente las chicas de Holanda, Valeria es la que les dice, tranquilas, ¿a dónde van? Y Mineras, que otra vez estaba intentando ponerse de acuerdo, por ahí se le pasa entre las piernas y el esférico va a ser para el conjunto de Holanda. Holanda buscando arriba a Karen, a ver si Karen se podía quedar con el esférico. La cabecea le queda muy larga. Todavía la tocó Sophie, pero pues nuevamente la esférica es para las chicas de Mineras, quien ya le dan un pase largo por aquí encontrándola. Le pasa nuevamente la esférica por todo el cuerpo. Era lo que les comentaba, que estas chicas de Mineras traen mucha potencia en las piernas, corren y no se cansan. Por ahí la cabecea una de las chicas de Mineras, llega nuevamente a los brazos de la Cancerbera. Está buscando por ahí quedarse con el esférico. Están buscando, ay, le hace por ahí un túnel. Sofín tiene que ir atrás. Me parece que al momento de que le pega al balón, también le pega a una de las niñas de Mineras. Y ahora va a ser, me parece que a favor del conjunto. Ah, no, que siempre no, que va a ser a favor del conjunto de Holanda. Yo pensé que era para el conjunto de Mineras, ya que por ahí escuché que gritó. Ojo aquí, porque se puede venir el cuarto. Le intenta, le revienta ahí en la barrera. Las chicas de Mineras intentando quedarse con el esférico, pero le están jugando cerca de su área y puede venirse peligro para ellas. Están viendo a ver si pueden encontrar a Karen. La encuentran, Karen se da la vuelta, le prueba, pero se va por un costado de la portería. Por ahí el balón que ya no quiere que lo anden pateando, ya se le están yendo por todos lados. Uy, por ahí le da un cabezazo, la verdad es que hasta a mí me dolió, reventó bien feo. Y ahora es la portera quien se anima a dar dos pasitos afuera de su área para ver si podía encontrar a una de sus compañeras y ver si se podía armar algo, pero nuevamente es Holanda quien se queda con el esférico buscando a ver cómo pueden entrar, cómo pueden tocar la puerta, pero por ahí nuevamente Sofía que anda paseándose con el balón, les digo que parece que anda bailando con él, buscando a una de sus compañeras, nuevamente el rebote le queda a Sofía. Sofía buscando a ver por dónde puede pasar, pero ya tiene a cuatro chicas de Mineras por ahí tapándole todas las opciones. La portera prefiere reventar y ver si arriba encuentra una. Pues con suerte encontraba a alguien. Sophie nuevamente tiene la esférica. Que la verdad, qué partido nos está regalando nuestra querida Sophie. Nuevamente tiene que buscar por uno de los costados, pero por ahí le caen sin avisarle. La esférica sale y nuevamente va a ser un saque de manos para el conjunto de Holanda. Holanda que está muy bien plantado, la verdad es que andan muy inspirados, mi querida Sofía, a ver si no nos hace un recorte de esos esplendorosos que se sabe hacer. Se da la vuelta con una tranquilidad. Me parece que le pegan por atrás. Al parecer sí se dolió un poquito, pero ojo ahí con las faltas porque ya nos están aquí comunicando que es la quinta de Mineras, entonces pues sí les pueden hacer un poquito más de daño donde se haga una más. Por ahí andan todas perdidas en el área. Las de Holanda nuevamente buscando a ver si Raza podía entrar y está buscando a ver nuevamente, tiene que ir un poquito para atrás, le da un taconcito, le da por ahí con estilo, le caen por atrás, pero pues las dos iban arriba, entonces el profe dice que no pasa nada. Nuevamente buscando a ver quién se puede quitar con el esférico. Y ahora va a ser un saque de manos para el conjunto de Holanda, que por ahí me la agarraron un poquito. Bote pronto, llegaba corriendo mi querida Vero y intentaba hacer una cabeza, pero no se pudo. Por ahí Karen estaba haciendo nuevamente el recorte, buscando a ver si podía pasar. Pero pues por ahí salen victoriosas nuevamente Holanda, le mete nitro nuestra querida capitana de las chicas de Holanda, viendo a ver si puede pasar. Pero pues sí, es difícil ya que, pues como bien les digo, las chicas de Mineras corren que de verdad ni quien les pueda llegar a la corrida.
por ahí entre tantos botes. Las chicas de Mineras intentaban quedarse con el esférico. Si lo logran, sale victoriosa. Ya la marca por ahí el árbitro. Van a añadir un minuto y vamos a ver qué es lo que nos depara. A ver si acaso las chicas de Mineras se animan y nos regalan otro gol. O si esto ya se queda así. Nuevamente la portera en dos tiempos se queda con la esférica. Por ahí me parece que le alcanzan a pegar en su carita. Se queda dolida en el pasto y vamos a ver si todavía puede continuar. Digo, no es como que le quede mucho al partido. Al parecer, ay, perdón, por ahí ya me andaba dando mi gallazo de Lolita Ayala. Disculpen ustedes, pero es que ya de tanto hablar uno se cansa. Al parecer sí está bien la portera de las chicas de Holanda. Se reanudan las actividades y veamos qué es lo que nos regalan ya ahorita en este término de las acciones. Por ahí se estaba intentando Dani a ver si podía meter el segundo de ella. Pero pues nuevamente lo que les comentaba, la portera de las chicas de Holanda, la verdad es que hoy nos regaló una muy buena actuación. Como les comentaba, es complicado leerles las jugadas a las chicas de Mineras, porque la verdad es que son un gran equipo y siempre buscan cómo terminar las jugadas. Ahora por ahí está buscando a ver si pueden pasar entre tantas. Queda el balón ahí afuera, nadie se queda con él, están buscando. Pero por ahí dice el profe que ya es todo, que ya cada quien se vaya a su casa, que ya no tengo voz. Y pues termina esto 3-1 a favor del conjunto de Holanda. Y pues nos vemos en el siguiente partido, no se lo pierdan.